Los parques son testigo del amor que los abuelos profesan a sus nietos y nietas. Son las vacaciones un periodo cuando se refuerzan los lazos que los unen. Cuando uno es abuelo, entonces vuelven a surgir esos sentimientos de cariño, amor. Dobla uno las manos. Ellas mandan y uno obedece ya a estas edades. El INEGI revela que el 16% de los niños y niñas son llevados a una guardería pública o privada. 29% son atendidos por alguna otra persona y el 55% está al cuidado de sus abuelos mientras su madre o tutor trabaja. Ellos y ellas se convierten en la opción más confiable para cuidarlos mientras sus papás están trabajando. Y afortunadamente ellas son muy pegadas a nosotros. No estamos todo el tiempo con ellas, pero pues ahorita hay que darles una mano a los hijos que están trabajando y pues les hacemos el quite. Se trata de innovar, de echar a volar la imaginación y de hacer prácticamente de todo para que las y los menores estén a salvo, pero también pasen un rato agradable. Tutoriales para hacer plastilina o origami para ver qué hacemos de figuritas. Sí, cosas así que me pongo a hacerlo cuando tengo tiempo. No me es pesado porque es mi nieta y la queremos mucho. Pecamos los abuelos porque los consentimos mucho. Son los pequeñitos los más agradecidos con esta dinámica. Hemos salido a varios lugares a almorzar, a comer, así. Perfecto. Oye, ¿sabes que tú también tienes que cuidar a tus abuelitos? Sí. ¿Qué te dicen en casa? ¿Te encargo a los abuelitos o cómo ves? Que los cuide y que los obedezca. Y si bien los abuelos disfrutan de este tiempo de convivencia, reconocen que resulta cansado, hacen a un lado sus actividades diarias, además de que representa una gran responsabilidad. No deja de ser una responsabilidad porque una caída o cualquier otro incidente ya que no se quiere uno ni imaginar, pues es una responsabilidad de todas maneras. Pero lo hace uno con cariño, con responsabilidad. Con imágenes de Tomás Zamora, para SICOM Noticias, Andrea Casca.